entrevista desde el Autódromo de Buenos Aires y acá estamos con Nicolás con su Fiat 600. Bueno, comentamos las características de este auto. El auto es un Fiat 600 modelo 80, motor 850, con una leva, un carburador doble, una cajita de Renault de cuarta y por fuera es una réplica de un Avar. Y comentanos un poco las mejoras que le hiciste o viene todo original. No, tiene freno a disco, adelante tiene una suspensión regulable con amortiguadores Horsa. Tiene el radiador de agua adelante como venía en el coche de carrera, con dos electro de moto. Atrás tiene un radiador de aceite en la posición original. Y después, bueno, una jaulita, un cinturón de cuatro puntos, para hacerlo bien de carrera. ¿Y hace cuánto está participando en este evento? Con el auto es la segunda carrera. ¿Y qué expectativas tenés para esta? No sé, terminar. Bueno, también te queremos comentar que sos parte de uno de nuestros videos donde te comparamos tu auto, el motor de tu auto, el sonido, con un Fórmula 1 de hoy del 2014, que la verdad que queremos que nos digas tu opinión. Sí, me enteré hoy lo del video, la verdad no lo podía creer. Gracias por la comparación, no tengo que nada que decir, pero la verdad prefiero los sonidos de Fórmula 1 de antes que los de ahora. Los de ahora se asemejan mucho a los V6 Turbo de la vieja época, de los 70, por ahí. Bueno, muchas gracias por dejarte haber hecho esta entrevista y suerte, bueno, en esta carrera y que puedas ir para adelante. Dale, muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Acá hay una nueva entrevista con Nicolás. Matías y Andrés Ramelo, bueno, muy buenos días. Comentanos un poco cuáles son las expectativas para hoy. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos acá, vine con mi padre, vamos a correr la categoría Grand Prix. Vinimos con este auto que bueno, él construyó ya hace varios años, pero bueno, hace más o menos 12 años que lo volvimos a retomar el proyecto. Es un auto que lo diseñó él, está totalmente construido en fibra de vidrio. Tiene un chasis de caño y bueno, posee un motor V6 de 3 litros de Renault 30. Bueno, vamos a ver cómo anda el auto, anda bastante bien. Ya corrimos el año pasado unas carreras y bueno, vamos a ver qué pasa, con ganas de correr. Y bueno, y acá estamos también con Andrés, el que construyó el auto, y comentanos un poco en qué te basaste. No, el diseño es propio, a pesar de que hace tiempo que estamos con este proyecto, se ha ido cambiando la forma y en cuanto al chasis también se ha alargado, tenía un motor Renault 12, después cambiamos por este motor y no es solamente mío el proyecto, es de mi hijo también porque estuvimos trabajando en conjunto, ¿viste? Y bueno, vamos a ver si lo podemos disfrutar como para poder pasar una linda mañana, un lindo día y bueno, llevarnos una satisfacción de andar acá. Y en la Asociación Argentina de Automóviles Sport, en las anteriores ediciones, ¿cómo estuvieron en la pista? Girando nomás. Venimos a divertirnos, todo esto es por tiempo y lo que nos interesa es estar en conjunto con todos los demás. O sea, más que nada es probar el auto. ¿Y esta es su primera vez con el auto o ya participaron con él? No, ya participamos más o menos 4 o 5 veces antes, hace un año que vinimos y corrimos y bueno, el auto la verdad que anda muy bien, tiene buena tenida, se va rápido, la verdad que en Grand Prix se va rápido, es divertido, bueno, la pasás bien, hay un montón de autos, un montón de marcas y bueno, es lindo girar en circuito y bueno, es divertido, un poco de velocidad. Por último, ¿qué circuito de lo que vas a correr hoy, tanto el 7 como el 5, cuál te gusta más? Y también comentanos en qué categoría vas a correr. Bueno, vamos a correr en Grand Prix, que son 100 kilómetros.
que se hacen 15 vueltas en el 7 y después se gira en el 5. Y el 5 me gusta más porque es más trabado, digamos, es más divertido. Y bueno, esperemos que ande todo bien y bueno, que ande bien el auto. La verdad que tanto esfuerzo es para disfrutarlo. Gracias a mi viejo que lo pudimos hacer y bueno, eso. Y tu opinión también, como última pregunta, ¿cuál te gusta más? ¿El 7, el 5 o vas a extrañar el 9? Y a mí me gusta el 9, a mí me gusta el circuito 9. Es un autito como para hacerlo más tranquilo con el 9, pero bueno, está todo bien, ¿no? Está todo bien. Venimos a dar unas vueltas y probar el auto, más que nada, que hace un tiempito que no veníamos. Y bueno, recién hasta acá, bueno, anduvo todo bárbaro, lo probamos el otro día también en la autopista. Y bueno, hoy es la prueba de fuego también. Bueno, les deseamos la mejor de la suerte, espero que vayan lo mejor y que también se lleven un triunfo de estar adelante. Bueno, sí, vamos a ver cómo anda, lo importante es participar y bueno, sí, que ande bien el auto, hacer toda la carrera. Y bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, gracias. Acá en una nueva entrevista desde el Autódromo de Buenos Aires. Sí.